¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos nuestro espacio agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Hoy tendremos noticias, entrevistas, precios, las cotizaciones de todos los mercados y, por supuesto, el clima, el pronóstico agroclimático para los próximos días. Comenzamos con esta información. La mitad de la provincia será declarada en estado de emergencia. La Comisión de Emergencia recomendará declarar en ese estado a zonas de 23 cuencas hidrológicas que ocupan todo el nordeste, este y sur provincial. Una vez determinada la emergencia o desastre, los productores afectados deberán presentar a partir del 1 de marzo su declaración jurada de daños. Analizan alternativas para paliar la situación de Suncor. Esta semana podría haber novedades sobre el futuro de la principal empresa láctea del país. En situación crítica desde hace varios años, la cooperativa enfrenta días decisivos, por lo que se analizan varias opciones, desde refinanciar la deuda a su posible venta. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 4.250 pesos, maíz, 2.425 pesos, trigo, 2.670 pesos. No se registraron operaciones con sorgo y girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.163 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 70 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 40 centavos. Toros, 20 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 10 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 70 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 11 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 60 centavos para la compra y 16 pesos para la venta. Y esta semana tuvimos invitados a participar como medio de prensa en una importante reunión en la Bolsa de Cereales de Córdoba junto a otros colegas e instituciones como INTA para presentar los resultados finales de lo que fue la campaña de trigo año 2016 y también zonas inundadas de la provincia de Córdoba y cómo afectan en el contexto económico de la provincia. Estuvimos allí, la palabra del presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el contador Luis Macario. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Sí, la verdad que no podemos decir que es fruto de la actividad de la bolsa. Simplemente nosotros hemos puesto un granito de arena en este tema y la verdad que vemos con beneplácito que se haya obtenido en la provincia de Córdoba una cosecha récord como hacía 50 años que no se lograba, y con rendimiento de 35 quintales. Sí, también muy contento porque la bolsa pudo realizar en su momento el remate del primer lote de trigo, con concurrencia de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que institucionalmente marcó, un evento que fue marcado institucionalmente para este tema, y hoy, que es 1 de febrero, tal como nos habíamos comprometido en el trabajo conjunto con el INTA, elaborar un informe que mapea la calidad del trigo en el 100% de la provincia de Córdoba. Ese era un compromiso que habíamos asumido también. Lo hemos hecho de una manera muy profesional, muy seria, y con el atributo de la oportunidad de la información, porque siendo 1 de febrero ya está, a pesar de que incluso hemos ido adelantando resultados parciales que íbamos teniendo y que esperemos que sea utilizado por toda la cadena del trigo
para la toma de decisiones, porque básicamente esa es nuestra función. Sí quiero agradecer enormemente a todo el equipo técnico del INTA, porque es un trabajo compartido con el INTA de Marco Juárez, la doctora Cuniberti, el ingeniero Martenotto como responsable del Centro Regional Córdoba. Y bueno, yo sinceramente orgulloso del team que nosotros tenemos en el departamento, en nuestra institución, en la Bolsa de Cereales, todo el personal del laboratorio que ha trabajado de forma extraordinaria, así que en eso muy contento. Cuando se incentivó, el productor respondió rápidamente y estos son los resultados. Exacto, yo creo que cuando hay... En definitiva, es el productor, pero son los agentes económicos que en definitiva responden a los estímulos que están dados, si el sistema te lleva, digamos, de alguna manera te da los estímulos para que vos lo hagas, acá se ha respondido y de sobremanera, 4 millones de toneladas para la provincia de Córdoba, ya te digo, hacía 50 años que no se veía. Una breve tanda publicitaria, ya retornamos con más información aquí en nuestro microagropecuario de Campo Directo. Segundo bloque de nuestro microagropecuario, aquí en la pantalla de Tele 8, presentamos a continuación los eventos más importantes para los próximos días. El jueves 16 de febrero se desarrollará en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada sobre seguros agrícolas para el campo, con disertaciones a cargo de especialistas de las principales compañías aseguradoras agropecuarias vinculadas al sector agropecuario. Final para nuestro microagropecuario con toda la información del campo aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos que estamos de lunes a viernes a partir de las 7:50 aquí en este canal. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv, www.campodirectotv.com.ar. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, con todas las imágenes y los informes que usted vive día a día aquí en la pantalla de Tele 8. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Nos reencontramos mañana jueves a partir de las 7:50 aquí por este canal. Muchísimas gracias.